Muy buenos días tengan, señores, ustedes. Bienvenidos a un programa más de Aquí se escribe la historia. Hoy tenemos como invitado nuevamente al licenciado José Manuel Betanzos, quien es el líder de un grupo de prestadores de servicio público de la modalidad de taxis. Licenciado Betanzos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo has estado? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y aquí, para comentar el tema que me habías señalado. Sí, vamos a platicar a los inspectores, les vamos a manifestar que vamos a hablar tantito del tema de lo de la central, que en días posteriores ha surgido pues una polémica en cuanto a este tema, y pues aquí el licenciado Betanzos tiene conocimiento de estas cosas, nos va a explicar más o menos cómo está esa polémica que se ha desatado ahí en la central camionera. Sí, mira, este problema es añejo, ya tiene muchísimo tiempo. Ya hace muchos años de este asunto. Sí, muchos años, mira, más o menos como en el 93-94, sí. Un gerente de la central camionera de apellido Herrera nos hizo favor de invitarnos a los líderes de los diferentes grupos de taxistas que estábamos en ese momento. Te puedo mencionar a Juanito Guerra, que en paz descanse. Sí, buen amigo. Juan Guerra. Manuel Marmolejo, sí. Tu servidor. Sí, gracias. Un señor de apellido Víctor Manuel Sosa, que también estuvo presente en esas pláticas. Resulta que nos mandaron llamar para decirnos que se nos iba a cobrar una cantidad de dinero para ingresar nosotros a la central camionera y que tuviéramos la posibilidad de sacar viaje de ahí de la central camionera, a lo que las autoridades se presentaron unos representantes de tránsito del estado, se presentó sí. El de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es la autoridad ahora sí que la encargada de este problema. En aquel tiempo estaba el contador Torres, me acuerdo muy bien, y resulta que no aceptamos porque pues no era justo que si nosotros como taxistas estamos llevando al usuario a la central camionera y les estamos prestando ese servicio, entonces ellos todavía después de que llevamos a sus clientes nos quieran cobrar un dinero, ¿verdad? Por entrar a la por ingresar y salir con pasaje. Okay. Eso fue lo que nos argumentaron en aquella ocasión el señor Herrera. No aceptamos, nos mostraron ahí un croquis que iban a hacer unas adecuaciones y iban a mejorar el servicio, esto y aquello, pero pues vimos que posteriormente ellos a su arbitrio y voluntad podían ir aumentando esa cantidad. Esa cantidad de cuota, por así decirlo. De cuota que en un principio nos habían estipulado. Y fíjate lo curioso, que en aquella ocasión, pues afortunadamente estaba como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte el contador Torres, y una persona muy fina, una persona muy profesional, y pues dijo que no, pues entonces si no había la anuencia de nosotros, pues que no se podía, aunque era asunto federal, ¿no? Sí. Pero, por lo que es la central de por lo que es la central camionera en cuanto al pasillo que tiene y la parte de afuera. Ah, okay. La parte de afuera. Entonces pues ahí quedó en el olvido eso. Después de unos 6, 7, 8 años más volvieron a revivir esa situación y de igual manera no aceptamos. Inclusive en la segunda ocasión este señor Herrera, todavía estaba él como gerente, pues me dijo que hablara con mi gente para que pues yo los tratara de persuadir de que aceptaran la cuota. Que hubiera un convencimiento por alguna manera. Que hubiera un convencimiento, que le echara la mano y que yo iba a llevar una participación. Pues ahí ya fue donde ya no me gustó la situación. ¿Encuadró ya la? No, porque cómo voy a agarrar yo un dinero, voy a hacerlo por dinero, pues haz de cuenta que a toda mi gente, ¿verdad? Pues sí. con justa razón me criticarían y hasta me dirían de qué me voy a morir. Sí.
Y también afortunadamente en aquella ocasión intervino Tránsito del Estado, intervino la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y tampoco se llegó a ninguna negociación, no aceptamos. Y ya hace como espacio de unos 5 años a lo mejor, nuevamente pusieron a andar eso y cobraron 2 pesos. Yo les dije a mis compañeros, no tenemos por qué pagar en 5. Bueno, pero pues eso. Son 2 pesos, 2 pesos es muy poco. Y además de eso, pues cuando lleguemos se lo vamos a cargar al usuario. Sí. Y en aquella ocasión, pues los compañeros no me quisieron escuchar, esa es la verdad. Sí. Y ahora tenemos los resultados, esta vez ya se los querían subir a 3 pesos. Y fue por lo que ya los empezó otra vez la polémica. Empezó la polémica. Ahora, yo no le veo ningún sustento, ni legal ni administrativo, para que esta persona, el actual gerente, quiera cobrar esa cantidad. Por ingresar por ingresar y salir. Es llevar clientes, ¿verdad? A la central. Si tú estás llevando a una persona a la central camionera, le estás prestando un servicio a la central camionera porque le estás llevando, ¿verdad? A todas las personas que van a usar el transporte de autobús, exactamente. Sí. Entonces, ese fue el argumento que nosotros en aquellos tiempos le señalamos, y parece ser que sí lo tomaron como válido. Ahora, en esta ocasión, está diciendo el gerente, pues que ese dinero que ingresa lo quiere para pagar a los empleados de la central camionera. Se me hace ilógico, porque esa empresa, desde el momento en que pone a funcionar sus camiones, su servicio de autotransporte, sí, claro, pues debe tomar en cuenta el pago de salario de todos los empleados. Sí, desde el momento que... Quiere decir que ese dinero ya está contemplado, y lo que ahorita está sacando esta persona, yo para mí, un punto de vista muy personal, sí. Pues ese dinero a lo mejor la empresa no sabe ni en dónde está quedando. Porque también quiero decirte que hay taxis, sí, que están ahí en la central camionera, son los que están pintados de blanco con verde, sí, franja verde. Los que son la base. Los que hacen su base ahí, y ellos están pagando un derecho de piso. Ah, ok. De igual manera les hicieron lo mismo, empezaron con una cantidad pequeña a estar pagando mensualmente, y a su arbitrio también se los han ido subiendo. Sí, sí, sí. Así es de que también por ese lado y en ese sentido hay mucha inconformidad de parte de los taxistas de la central camionera. Entonces, sí. ¿A partir de dónde se puede entender que ingresa el taxi a la central? ¿Desde qué momento, en qué parte de cuando tú llegas a la central con un servicio, una prestación de un servicio, de ese momento pasas esa barrera del cobro? Ellos no lo consideraban ahí donde pusieron la caseta, una caseta y pusieron una pluma. Okay. Ellos lo consideraban a partir de ahí, pero ahora yo no entiendo también, no comprendo cómo estarán con, por ejemplo, los autobuses urbanos. Sí, pues es otra situación diferente. Ellos tienen ingresan ahí, se estacionan ahí, esperan a que se llene el camión de pasajeros y salen. Y yo que sepa, a lo mejor estoy ignorante en eso, pero yo que sepa no están pagando ellos ninguna cuota. Sería bueno invitarlos para que nos diga. Si quiere, puede dar una opinión respecto a eso. Porque sí, el autobús pasa, ¿verdad? Y se estaciona también. Tiene inclusive sus cajones en donde ya previamente se pueden ellos estacionar para recibir el pasaje cuando llegan a esta ciudad. Y te digo, yo desconozco que ellos estén pagando alguna cantidad. Y sería bueno también pues escuchar a estos señores. Vamos a invitarlos, y aquí podemos que nos explique, si quiere venir aquí al programa, pues cuál es la situación en realidad, ¿no? Que nos explique para que la gente también sepa. Porque de alguna manera tú, si llevas al pasaje y le vas a decir, mire, voy a aumentarle un tantito más, porque hay gente que ya se acostumbró a cierta cantidad. Sí. Hay gente que lo usa el servicio diario, ¿no? Y entonces pues tienes que aumentarle ese poquito precio. Esa cuota extra al mismo pasaje.
Y pues el, obviamente los pasajeros van a decir, bueno, pues me cobran tanto por venir aquí. Pero hay gente que desconocemos que pues que hay una situación con la central y que hay que ingresar con cuota hasta adentro para dejar pasar. Sí, también otra, como te digo, este problema ya es muy añejo. Mira, hay ocasiones en que los vehículos o los taxis blancos, tú llegas a la central camionera y no hay ningún carro, porque todos andan aquí en Guanajuato, Andan fuera de ¿sí? su base. Andan haciendo el servicio, prestando el servicio, y no hay quien esté en ese momento ahí. Si llega un carro verde, ahí nos encontramos en un problema, porque si llegamos y nos retiramos, nos piden el servicio y no lo hacemos, pues nos están acusando de que estamos negando el servicio. Sí, claro. Y tránsito del Estado, Sí, porque sin... la gente cuando, bueno, algunas personas que ven que no le prestan el servicio, apuntan el número del taxi y luego lo reportan con tránsito municipal o Hacen estatal su queja. y hacen su Y queja. ahí es en donde a Tránsito del Estado yo siempre les he dicho que les falta criterio para comprender estas situaciones. Por un lado tenemos el problema y la limitante de la central camionera, de que no nos permiten salir con pasaje. Y por otro lado, si nosotros negamos el pasaje porque no podemos salir con pasaje, entonces Tránsito del Estado nos dice, estás negando el servicio, entonces ¿cómo le hago? Y claro, Quedo porque mal estás por en los dos una lados. disyuntiva, Quedo mal por los dos lados. estás en un dilema En, ahí entonces completamente. llegan los reportes a Tránsito del Estado, hacen las multas, las infracciones, y les falta criterio para entendernos un poco de que pues no puedo salir con pasaje. Y al no poder salir con pasaje no Sí, quiere claro. decir que lo esté negando. Y sin embargo, ellos nos cobran las multas. ¿Sí? Entonces te digo, es un problema Sí, es que se algo tiene. complicado, ¿verdad? La situación del servicio, de prestación de servicio público. En ese sentido, por ejemplo, ahorita ya no están entrando los taxis en el caso de tus representantes. Mira, la cuestión es de que ahorita el gerente optó por no cobrar y que estén pasando libremente. Pero supuestamente dicen que ya por ahí llegaron unos oficios, algunos concesionarios, a mí no me ha llegado ninguna notificación, no me ha llegado ningún aviso de parte de ninguna autoridad en el sentido de que quien salga con pasaje se le va a cobrar una cantidad de 25 mil pesos de multa. Entonces, pues se me hace incongruente, se me hace muchísima cantidad y pues yo Pero es pienso, un rumor todavía. es un rumor porque mientras no nos lo digan oficialmente, no hay nada. Ahora, si ya me llega a mí mi oficio, pues yo tengo mecanismos legales para Para poder defender a tus miembros. defender, ¿no? Para poder defender y decir, a ver, bueno, ¿cuál es el sustento de esta multa? ¿Y cuál es el sustento también de esto? Sí. El licenciado Betanzos está con nosotros. El licenciado Betanzos está platicando de la polémica que se ha generado en la central de camionera, en la cual por ahí al parecer se va a cobrar o van a cobrar una cuota de recuperación por ingresar algunos taxis del servicio público de Guanajuato, color verde. Y nos está explicando el licenciado Betanzos de eso. Licenciado Betanzos, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Regresamos, estamos con el licenciado José Manuel Betanzos, quien es el representante de un grupo de prestadores de servicio público de la modalidad de taxi. Estamos platicando aquí justamente sobre la polémica que se desata allá en la central camionera sobre la cuota que tienen que pagar algunos taxistas por entrar y por salir con pasaje. Estamos platicando, licenciado Betanzos, nos quedamos en que pues que la autoridad debe de tener un poquito más de visión, ¿no? De ahí, que los apoye y que, bueno, en ese sentido la central camionera, pues que les eche la mano, que se sienten a dialogar para ver cuáles son las ventajas y desventajas, pues, de este cobro de cuota extra. Sí, mira, es correcto lo que señalas.
porque cuando se toman decisiones de manera unilateral, pues se corre el riesgo de que se perjudique a segundas o terceras personas, en este caso a nosotros. Considero que lo más prudente es de que el gerente, si quiere que nos sentemos a dialogar, pues lo hacemos, y además de eso, que se inviten a las autoridades competentes para poder tomar una determinación con seriedad. Para ver los puntos de vista. Y ver los diferentes puntos de vista. Que él nos diga cuál es su fundamento. ¿Qué es lo que lo está orillando a tomar esa decisión? Administrativamente va a decir que a nosotros no nos interesa, y efectivamente tiene toda la razón del mundo. Sí. Pero no nos interesaría en cuanto no nos perjudicara en nuestro bolsillo. Pues desde el momento, y aparte que, también repercute en el, pues en el pasaje, ¿no? En las personas cotidianas que utilizamos el servicio público. Sí, necesariamente, por la siguiente razón. Yo si vamos a suponer que hay un señor que acaba de llegar de la central camionera y no hay ningún carro blanco. Sí, que son los de base de la central. Que son los de base, sí, los que están ahí. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a abordar? ¿Sí? Sí, claro. Entonces, se sube al vehículo, se sube al taxi, y voy a tener que pagar los 3 pesos o 4 pesos, o no sé en su momento cuánto quiera cobrar este señor. ¿Quién va a llevar eso? Porque yo, cuando salga con el pasaje, voy a pagar eso, y cuando yo lo lleve a su destino, lo que yo pague se lo voy a cobrar a él. ¿Lo vas a adjudicar al pasaje? Entonces aquí se está perjudicando al pasaje. Es decir, el gerente de la central camionera no está pensando en el pasaje. Está pensando en sus intereses económicos, pero jamás está pensando ni en el taxi, ni en el pasajero, ni en las personas que le hacen el favor de utilizar su servicio público de transporte. Claro. ¿Sí? Porque desde el momento en que yo compro un boleto, ya te estoy pagando todo el servicio. Sí, 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 claro. Y considero que dentro de eso está el hecho de que yo llegue a la central camionera y pueda yo disponer de tomar un taxi del color que sea. Yo como usuario, a mí no me interesa si es uno blanco o es uno verde. Sí, pues a nosotros no nos interesa como usuarios. Lo que quiere el usuario. Al final de cuentas, es lo que queremos es el que nos presten el servicio. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, son muchos puntos de vista los que el gerente no se ha puesto a pensar, y que a lo mejor en una mesa de diálogo, ahí se lo exponemos, puede recapacitar, puede cambiar su punto de vista. Y también que exponga su punto de vista de cuál es por qué está aumentando esa cantidad de cuota. Sí, naturalmente, él también tiene todo el derecho de decir: señores, miren, pues vamos a aumentar por esta circunstancia o por este motivo. Pero hasta el momento, lo que él ha dicho, que porque tiene que pagarle a su personal, pues para nosotros no nos parece justo, porque desde el momento en que se creó la central camionera, sí, sabía que tenía personal, ¿verdad? Y en, sí, su presupuesto ya tiene contemplado el pago de los salarios de los trabajadores. Sí, entonces, sí, claro, que no nos salga con eso, de que ahora va a pagar con eso a los trabajadores. Sí, no, pues entonces, como les pagaba antes, ¿no? Como les pagaba antes. Entonces, me platicabas que había un rumor acerca por ahí que querían a lo mejor implementar una multa para, igual, por ejemplo, los taxis que salgan con pasaje en el caso del aeropuerto del Bajío, de aquí de la ciudad de Silao, si salen con pasaje, a ustedes les cobran una multa. Sí, está prohibido llevar el servicio al aeropuerto, es correcto, no hay ningún problema. Tú puedes llevar pasaje al aeropuerto. No, yo llevo problema. Pasaje. Y lo bajas exactamente afuera del aeropuerto. Hay lugares en donde están destinados para bajar el pasaje. Y tú no puedes entrar hasta las puertas. No, no puedo entrar hasta allá. Okay. Está prohibido, ahí sí, tenemos, sí, limitantes. Lo que sucede aquí es de que si yo ya de regreso, alguna persona que necesita el servicio me habla y yo llevo ese servicio, sí, a la salida, luego me atora el federal. Ah, ok. Y son multas de 25,000 pesos. Pues son multas bastante grandes. Sí.
Entonces yo pienso que si anda el rumor de que las multas van a ser de 25 mil pesos, quien salga con pasaje de la central camionera, pues lo quieren homologar con lo que cobran allá, que cobran allá en el aeropuerto. Y en el aeropuerto no tienes un área específica tú que, por decir, libre, o sea, llegas, te regresas, ahí no pagas entrada ni salida por entrar. No, ahí nada más llego, dejo el servicio y me regreso. Y no hay ningún problema. O sea, no hay ningún cobro de nada. No, ningún cobro de nada, ninguno. Pero en el caso de que alguien te haga la parada, entonces sí cometes, por decir, una infracción al levantar gente. Sí, ¿por qué? Porque yo no estoy, como te dijera, no tengo permitido hacer servicio en un terreno que es federal. Porque sí, que para eso hay una base de taxis ahí. Porque ahí hay una base de taxis, exactamente. Okay. ¿Sí? Y era lo que nosotros comentábamos. A ver, supongamos que yo llego y no hay ningún taxi del aeropuerto. Sí. Me tengo que salir sin pasaje. Sí, porque no tienes autorización. No tengo ninguna autorización para poder levantar el pasaje. Y ahí sí es muy claro. Ahora, lo podemos homologar aquí también con la central camionera. La central camionera. Nada más que hay una gran diferencia, que los espacios son mucho más reducidos aquí en la central camionera. Ya. Yo le puedo decir al usuario, ¿sabes qué? No lo puedo levantar aquí, pero me doy la vuelta, y espéreme de aquel lado, y ahí se sube y ya le doy el servicio que usted necesita. Por ejemplo, yo me doy cuenta que llegas a la central y están la base de taxis blancos estacionados exactamente a la entrada y salida de las puertas. Sí. Y hay otro carril que está libre. ¿Por ahí ustedes son los que se paran o también se pueden parar de esos carriles? ¿O en área de que dicen de descarga? No, nosotros no podemos hacer uso de los cajones que están destinados a los coches de la central camionera. Tienes que bajarlo del carril que sigue, tenemos que hacernos a un lado, ¿verdad? Como quien dice, en segunda fila, ahí los bajamos y ya salimos de la central camionera. Y ahí mismo puedes tú prestar el servicio de un pasajero que te pare. Pasajero, oiga, ¿quieres tú? Si el pasajero me solicita el servicio, lo puedo tomar, pero a la hora de salir tengo que pagar el dinero, la cuota. Ya cuando salgas, hay una casetita ahí de un señor que te va a cobrar. Ahí está cobrando la cuota por el cargo del pasaje. ¿Por la dejada no te cobran? No. Nada más es por si prestas un servicio en la salida. Inclusive la caseta está diseñada de manera de que cuando entras no hay ningún problema. Sí. Pero cuando sales, el de la caseta se da cuenta si vas ocupado o no vas ocupado. Sí, si vas ocupado, te hace la parada y te cobra la cuota. La admisión del pasaje. Exactamente. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Irapuato, ahí hay dos carriles. Uno creo que inclusive tiene la máquina para sacar un boleto de los que te cobran, y la otra como que es libre. Pero entonces tú puedes escoger, te puedes meter por un lado o por el otro, el taxi. En el caso del prestador de servicio de taxi, hay unos que se meten por donde baja, hay una pluma que los detiene y que tiene que sacar el boleto, y hay otros que entran libres. Pero ahí, ¿cómo está ahí? ¿Cómo se maneja ahí el aeropuerto? Pues mira, yo a ciencia cierta desconozco algo el sistema, cómo esté operando en Irapuato, pero es correcto lo que señalas, ahí hay doble vialidad. Un carril es en donde están ocupados los cajones por los taxis que hacen ahí su base, los que están autorizados. Los otros, y que son los que están estacionados exactamente son afuera, los que están estacionados puertas. Exactamente ahí afuera de las puertas de la central, de la central camionera. Y luego hay otro segundo carril que es en donde un particular puede llegar, puede dejar a su familiar o a quien sea, sí, y se retira inmediatamente. Siempre no puede tener mucho tiempo un ahí. Un taxi que no es de ahí puede llegar, puede bajar el pasaje y retirarse también, ¿no? Okay. Pero a veces nada más que ahí, en esos lugares son menos complicados, porque ahí está en media luna. Sí. En media luna. Sí, está en media luna. Y aquí con nosotros no. Sí. Aquí con nosotros no. Tenemos que llegar hasta el fondo, retornar y luego ya salir.
Estamos platicando con el licenciado José Manuel Betanzos, nos está informando cómo es el sistema de servicio, de prestación de servicio de la modalidad de taxi. Y en un momento regresamos, vamos a un corte. ¿Qué te parece, licenciado? Cómo no, con mucho gusto. Regresamos con el show Betanzos, José Manuel Betanzos. Estamos platicando sobre lo que hay del servicio público y pues platicamos de la central camionera, de la polémica que se ha desatado de alguna cuota que quiere cobrar la central camionera por ingresar el pasaje o por sacar pasaje de la misma. Y ya estamos platicando, te preguntaba yo hace un momento, nada más hoy tenemos dos clases de taxis en Guanajuato, los blancos y los verdes, ¿verdad? Sí. Los blancos son preferentemente de la central. Sí, sí, efectivamente. Mira, el taxi que lo ve uno con blanco y franja verde, sí, es de la central camionera. Ok. Y es de la central camionera porque tiene permiso para hacer tener su base. Para tener su base ahí. Ellos están pagando una cuota mensual a la central camionera por permitirles desempeñar ese trabajo ahí. ¿Y estos taxis pueden trabajar en la ciudad? Sí. Ahí está un poco complicado. Su base es un poco complicado porque no puede haber un control. Sí, sí. Mira, su base sería ahí, llevar el pasaje a su destino y regresarse a la central camionera. Pero en la práctica vemos que no es así. Ellos salen, andan en la ciudad, andan buscando pasaje, y ya cuando no encuentran pasaje, que ya tienen varias vueltecitas, y se regresan a su base. Pero la realidad es que andan trabajando aquí en la ciudad de Guanajuato. Sí. Y es un poco complicado pues tener un control sobre de ellos, porque... ¿Y hay diferencia en cuanto a la cuota de cobro por la prestación del servicio o no? Entre los de taxis de la central y los taxis verdes que andan en la ciudad. Bueno, legalmente y por reglamento no debería de haber. No debería no haber debería una de diferencia haber de cobro. Diferencia. Nada más que aquí el taxi blanco cobra un poquito más porque como él paga una renta, un derecho de piso a la central, sí, sí, camionera, pues se ve la obligación y en la necesidad de cobrarle al usuario un poquito más para poder sacar lo que mensualmente está pagando con ellos la renta. Cobra, les pagan un derecho de piso por estar ahí como vaso. Exactamente. Okay. Y sin embargo, el taxi verde, pues él no paga ningún derecho de piso ahí. Así sí, es sí, de sí, que anda en la ciudad. Generalmente el taxi verde es el que cobra lo normal, las cuotas normales, lo que... Fíjate que a mí me ha tocado que, bueno, cuando yo viajaba mucho a León, porque tenía que estar yendo a León diario, y pues me iba en camión, utilizaba el servicio de los autobuses de la central. Y a veces cuando yo regresaba, había taxis estacionados, blancos, y luego me decían, ¿a dónde va? Y pues es que no voy para allá ahorita, o no, ahorita espere que venga otro taxi. O sea, no prestaban el servicio. Es la misma manera que se les puede aplicar a ellos como a los verdes cuando no prestan un servicio. Sí, mira, es un problema también de muchos años y que no se va a poder erradicar, la verdad, mientras la autoridad no tenga ponga cartas en el asunto, porque si tú, taxi blanco que estás haciendo tu base en la central camionera, llega un usuario, no tienes por qué preguntarle a dónde va. El usuario es el que te va a decir, lléveme a tal o cual lugar. Okay. Y esto es lo que da margen a que muchas de las veces el taxi blanco se da el lujo de que si no le conviene el viaje o si no quiere ir a ese lugar, pues bien sencillo te lo niega. Sí. Y más, me he dado cuenta que más pasa eso cuando está lloviendo. Efectivamente, sí, así es. Cogen su pasaje, por así decirlo. En tiempos de lluvia o también se da en temporada de que hay mucho turismo, sí. Entonces pues te digo, se dan el lujo de decir, ¿a dónde van? No, pues que mire, yo voy aquí a Las Teresas.
Entonces sí. Dice, no, pues es que ahorita no, no voy para allá o X. ¿Por qué? Porque le conviene a un pasajero que diga, lléveme a la presa de la olla, o lléveme a San Javier, o lléveme a, ¿sí?, en lugares más retirados. Entonces, pues es una mala actuación, es una mala actuación de la prestación de este servicio. Y también se puede denunciar, igual poner su queja de que hay una falta de prestación de servicio. Al igual que los verdes, cuando se niega el servicio, pues puede uno presentar su queja, ¿verdad? Sí, la queja la puedes presentar ya sea porque no te prestan el servicio, te lo prestan en malas condiciones, o te niegan el servicio, y ya dijimos la vez anterior cuál es el trámite, pues nada más me fijo qué número económico es, sí. Lo reporto, si de momento no tengo tiempo para ir a Tránsito del Estado, el teléfono, la hora que lo utilizó, más el o menos. Teléfono, número económico, la hora, y hablo por teléfono, en Tránsito del Estado me reciben el reporte, me reciben la queja, y ya ellos se encargan de seguir el trámite administrativo, sí. ¿Verdad? Por la falta que se está reportando. Sí. De igual manera te digo, aquí siendo verde o siendo blanco, pues todo es parejo. Las cuotas o lo que se cobra por destino también debe de ser parejo, no importa que sea blanco o que sea verde. Que sea verde. Todo debe de ser sobre los mismos precios. No tenemos precio especial por el hecho de que sea de la central camionera. No, sí, claro. Existe, ni en ley ni en reglamento tampoco. Sí, claro. Así es de que si no existe en ley y en reglamento, pues debe de ser general para todos. General para todos. Uh-huh. Estaba yo pensando, si no llegan un arreglo, por ejemplo, las autoridades, la central camionera y ustedes, los que prestan el servicio de taxi, pues te van a impedir que entres a la central camionera, y entonces tendrías que dejar el pasaje antes de que entres a la central camionera, que es donde está la pluma, ¿no? Sí. Y pues es algo pues complicado para algunas personas, si es gente mayor o algo. ¿Tú cómo ves esa situación? Sí, aquí, licenciado, quiero hacer una aclaración para que el televidente no se vaya a equivocar o no me haya dado a entender. Si yo llevo pasaje a la central camionera, el acceso a la central camionera es libre. Ok. Yo lo puedo llegar y lo dejo hasta el andén al usuario. Si yo quiero salir con pasaje, a la hora de salir es cuando me cobran la cuota. Ah, ok, con pasaje. Con pasaje. Si yo salgo solo, no me cobran cuota. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, esa es la pequeña aclaración que yo quiero hacer. Ahora, ¿por qué digo que no es justo? Porque si tú estás llevándole el cliente a la central camionera, pues es injusto que te quiera cobrar que lleves un pasaje que él mismo acaba de dejar en su central camionera. Sí, sí, sí. Le estás ayudando a prestar un buen servicio. Estás llevando de alguna manera al cliente. Lo estás auxiliando a la central camionera. ¿Cuántas de las veces no hay taxis blancos en la central camionera? Sí, en muchas sí. ocasiones, porque andan ocupados, porque andan prestando su servicio acá en Guanajuato, etcétera. Si llega un verde y me quiere abordar, pues para evitar el pagar los 4 pesos o los 2 pesos o los 3 pesos que me va a cobrar, le digo, o espéreme. La multa en su caso, o la multa, la multa a un arreglo, ¿no? Espéreme allá afuera, y si está lloviendo, pues ya se puso una mojada. Entonces, al final de cuentas, yo creo que si el usuario nos entiende a nosotros, a los taxistas, se va a dar cuenta de que no es que estemos negando el servicio, no es que estemos nosotros incumpliendo con nuestro trabajo, sino que hay ciertas cosas que nos orillan a hacer o a actuar de determinada manera. Sí, existe una causa. Exactamente, hay un motivo por el cual nosotros estamos haciendo eso. En un tiempo también que nos quisieron apretar los tornillos, los de la central camionera, dijimos, bueno, ¿no quieres que lleve pasaje? Lo voy a dejar en el límite donde es tu territorio. Así es de que ya después llega el usuario de la central camionera y tiene que caminar unos 20, 30 metros para llegar a donde está el taxi verde afuera, que ya está
sí, fuera del límite de la central camionera, y ahí es en donde lo aborda, ¿sí? Pero pues yo creo que si... Pues el perjudicado es el usuario, porque si estamos hablando de una persona mayor que utiliza bastón o algo, pues eso le complica de ir a tomar el taxi, en caso de que no hubiera de la central, pues 20, 30 metros, ¿no? Sí, hay varias... O si trae muchas maletas, no sé. Hay varias situaciones, mira, por ejemplo, las maletas. Hay personas que traen unas maletas muy pesadas. Sí, sí. Hay personas que llevan niños pequeños. Hay personas ya de la tercera edad. Hay personas que traen muletas. Personas en silla de ruedas. O enfermas. Personas enfermas. Personas que están malas de sus pies, que no pueden caminar bien. Entonces, caminar 20, 30 metros para agarrar el coche. Y con maletas, o si no vienen acompañados, pues sí está pesado. Cuando que habiendo un entendimiento, bueno, pues que el gerente diga, bueno, me están prestando, me están auxiliando en un buen servicio, pues lo menos que puedo yo hacer es de que recojan el pasaje. No está muy interesante este tema, este punto en particular está muy interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos. No se vaya. Regresamos con el licenciado José Manuel Betanzos, quien es el representante de un grupo de prestadores de servicios de la denominación de taxis. Le estamos platicando sobre las problemáticas que hay de la prestación de servicio para tomar y dejar pasaje en la central camionera. Licenciado, entonces pues iba a ser complicado que alguien, si no llega en un arreglo con los de la comercial, con los de la central camionera, pues los únicos perjudicados pues somos los usuarios, ¿no? Como me platicaba de los diferentes tipos de problemas que se presentan al ir a tomar un taxi en caso de que no te permiten sacar pasaje o ya no te permitan entrar. Sí, es complicado, y como siempre sucede en este tipo de problemas, el perjudicado es el usuario. ¿El usuario? De una manera o de otra es el usuario. Entonces yo sí le pediría... Vamos a invitarlo al gerente de la centralía. Que si nos pudiera exponer, ¿verdad?, cuál es su fundamento, cuál es el motivo, qué fue lo que lo orilló a querer aumentar el precio del boleto por salida con pasaje, y pues que nos argumente, ¿verdad? Porque soy muy fácil, licenciado, perdón, disculpa, que decir, bueno, pues aumenta 5 pesos más, se oye muy fácil. Cuando, por ejemplo, una que te llevan allá son 40 o 35 pesos, pues ya 45 o 40 pesos que se oiga, o 35, no sé cuál sea la cuota, pues se afecta, ¿no? Es como si fuera otro pasaje. Sí. En el urbano, pues. Sí, fíjate que, y estaba yo pensando en esto, bueno, cuando eran 2 pesos, ¿el dinero a dónde va? Por un lado. Que a lo mejor el gerente va a decir, bueno, a usted no le interesa dónde vaya. Sí, sí, sí. Y puede que tenga razón. Pero si yo le exigiera, vamos a suponer que yo al día salgo con 5 pasajes de ahí de la central camionera, 5 por 2, 10, ya son 10 pesos. De un taxi, ¿no? De un taxi nada más, estoy hablando de uno, son 10 pesos. Ya está ganando un dinero. Sí. Ahora, ¿está haciendo sus declaraciones por ese extra que está ganando? Sí, porque ahí, por ejemplo, ya se aumenta si son más taxis. No va a llegar nada más un solo taxi, van a llegar. No, y en el transcurso del día son muchísimos. Entonces, uh-huh, si nosotros hacemos cuentas, pues es mucho dinero el que se está sacando por ese concepto. Y ya metiéndonos a fondo, a ver, a lo mejor hasta Hacienda va a decir... A ver si tiene razón. Tú estás ingresando un extra, ¿verdad? Sí. A tu negocio está ingresando un extra.
y dónde está declarado ese extra. Exacto. Digo, y yéndonos a los extremos, ¿no? Sí, porque o sea, si legal, en un momento dado yo... por así decirlo. Sí, si en un momento dado yo digo, a ver, te traigo 50 boletos de 2 pesos, 5 por 2, 10, son 100 pesos, hazme mi factura. Claro. Hazme mi factura porque yo también declaro en Hacienda y eso yo lo puedo meter a gastos. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas, muchos argumentos que se pueden dar. Es muy complicado. Yo pensé que era más sencillo tener una concesión de taxi. Ya estoy viendo que sí es medio complicado, ¿no? Sí, es complicado, licenciado. Mira, la gente generalmente, pues claro, no tiene la obligación de saber. Pero, pues si no se los damos a conocer nosotros también, piensan que tener una concesión es, te gana muchísimo es una dinero, mina, es una mina de oro, y no, no es cierto. Es verdad que es un patrimonio y que sí se saca dinero de ahí, bendito sea Dios. Sobre todo en los eventos de temporada, cervantino, Semana Santa. Las temporadas vacaciones. Buenas que les llamamos nosotros, pero mira, se paga refrendo de concesión, se paga refrendo de placas. Se pagan dos revistas vehiculares al año. ¿Esas las hace Tránsito del Estado? No las hace, ¿no? Tránsito. Tiene ¿cómo se llama? Hoy una empresa que lo hace. Empresas. Tiene empresas que prestan ese servicio y que están autorizadas por Tránsito del Estado. Para hacer las revisiones. Para que hagan estas revistas mecánicas. Hacemos lo del contaminante también, nuestras para verificaciones. No, la verificación de no contaminar. Exactamente. También son dos veces al año. Entonces, gobierno del Estado y federal. Eso es nomás de impuestos. Falta también lo del mantenimiento del vehículo. Que me imagino que sí, das mantenimiento muy seguido a los taxis, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, de llantas, son de 2 a 3 cambios de llantas por año. Por año, está muy pesado. Sí, son. ¿Por qué no son baratas las llantas? No, las llantas de las más baratitas andan entre 700, 650 pesos. Y también los amortiguadores, porque los amortiguadores andan más o menos por ese precio. Algunos. Toda la suspensión, que son los amortiguadores, que son las terminales, las bieletas, las rótulas. ¿Y eso más o menos cada 2 meses, cada 6 meses? ¿Sabes? Por ejemplo, mira, las balatas son cada 2 meses, 2 meses y medio. Sí. Los amortiguadores, pues nos duran, cuando bien nos va, unos 6 meses. Porque eso te lo revisa el en la revista mecánica, te revisan todo eso. En la revista eso. Mecánica, ahí lo ven. Y si, por ejemplo, andan mal las rótulas o las terminales o traen juego, entonces ahí en la revista mecánica no te lo pasan, dice, ¿sabe qué? Anda mal de esto, vaya y compóngalo, y hasta que ya lo arregle, le pasamos la revista mecánica. Entonces pues sí las revisiones estrictas, sí, y qué bueno, porque mira, no dejamos de pensar y de reconocer que el traer en buenas condiciones nuestras unidades, pues es un beneficio para el mismo concesionario, para el chofer y para el usuario, para principalmente el usuario. Que es el que debemos de proteger, ¿verdad? Sí, porque es una prestación al usuario, el servicio público. Del usuario vivimos, entonces debemos de protegerlo lo más que se pueda, de prestarle un buen servicio público con todas las características como deben de ser, la seriedad, la atención, que la persona va a la central camionera a ayudarle con las valijas, con las maletas, lo que lleve, abrirle la puerta para que salga la persona. Si es una persona mayor de edad, auxiliarla y ayudarla hasta llevarla, ¿verdad? Hasta llevarla al lugar donde está segura. Todo eso, que naturalmente los choferes de servicio público modalidad, sí, claro, taxi, ya lo saben. Hay unos que lo hacen, hay otros que no lo hacen. No como todos son iguales, ¿verdad? Como todo. No todos son iguales. Entonces, pero pues afortunadamente en ese sentido hay pocas quejas. Hay pocas quejas de que el prestador del servicio no auxilia o no ayuda a las personas. Y
Y en ese sentido sí, sí estamos un poquito avanzados. No falta, como te digo, un prietito en el arroz que llega arroz, y que pues si es una persona mayor de edad, él está en su carro y hasta que se baja la persona, pero son contadas las ocasiones en que okay. un chofer puede actuar de esta manera. Pues qué bueno, mira, es muy interesante lo que nos acabas de platicar, licenciado, porque muchos de nosotros como usuarios, como ciudadanos, no sabemos exactamente qué hacer. Pues el usuario desconoce eso, ¿no? Él prácticamente pues no le interesa si te dejan entrar a la central o no, lo que quiere es que le prestes el servicio. Sí, efectivamente. Simplemente que a veces se sorprende, ay, ¿por qué me dejó hasta acá? Pues mire, no puedo entrar allá o no puedo salir. Pero ojalá, vamos a invitar al gerente ahí de la central, si te parece, para que venga y nos explique aquí, pues, cuáles son los motivos, cuál es, por qué razón está aumentando la entrada o para poder, la cuota. La cuota de que tú traigas pasaje hacia el centro o hacia la ciudad. Porque de alguna manera, pues, como lo platicamos ahorita, si está lloviendo y ustedes no llega a un acuerdo con ustedes, pues no van a cargar ahí adentro y cargan afuera, pues nos va a perjudicar, nos vamos a mojar de ahí a donde vamos a tomar el servicio, ¿no?, de taxi. Y es una molestia para el usuario, porque si yo tengo la posibilidad de tomar un vehículo aquí a pie de la central camionera, en donde están los andenes, pues qué mejor. Claro, pues es más, ¿verdad? Más confort, más, inclusive hasta más seguridad. Más seguridad. Porque ya, ¿quién dice que si está lloviendo al caminar entre los 20, 30 metros que tengo que hacer, puedo sufrir una caída, un resbalón, sí, etcétera? Sí, luego ya ha sucedido. Ah, ok. Ya ha sucedido. Ya ha pasado eso ahí. Ya ha pasado, sí. Entonces digo, pues ¿para qué exponerse a eso? Sí, claro. Ojalá y el gerente nos dé la oportunidad. Vamos a platicarlo, lo vamos a invitar y que venga con nosotros. De comentar esto con él y a ver qué resulta. Invitamos también al Servicio Público de Urbano, a ver si quieren participar en esta plática, en este diálogo que podremos tener. ¿Cómo y no? Sería muy interesante ver las expectativas, sobre todo para que el usuario sepa o tenga conocimiento de qué va a pasar, ¿no? Por si alguno lo agarran desprevenido, oiga, pues ya son 3-4 pesos más por la avenida, pues sepa, ¿no?, también que va a haber un aumento o no va a haber un aumento. Sí, que ya no se sorprenda, ¿verdad?, que no le caiga de sorpresa. De sorpresa, ¿no? Y en un momento dado, el acuerdo a que se llegue, pues, no sé, poner inclusive ahí algunos carteloncitos o por los diferentes medios de comunicación, ponerlo en... En este momento ahorita todavía no tienen un arreglo, apenas van a hacer las pláticas. No. Y todavía no se formaliza nada tampoco, quiero decirte que... Y algunas cosas, como decías, son rumores sobre las multas, y esto todavía no hay nada aterrizado. No, todavía no hay nada formal, escrito. Formal todavía no hay nada. Así es de que estamos en espera de ver cuál es el resultado de todo esto. Pues yo te agradezco mucho haber venido aquí con nosotros, platicarnos esto, porque no tenemos un panorama más amplio de lo que está sucediendo, y te agradezco mucho tu visita. Y nosotros, pues, nos vemos la próxima semana y muchas gracias por haber estado con nosotros.